¿Qué nos han costado los sucesos de Dubái? Conocían los riesgos. ¿Cuántos activos hemos perdido? Todos. La tormenta de arena no ayudó. La misión ha sido un éxito. Es evidente que tu definición de éxito es generosa. Sin embargo, la naturaleza errática del ataque podría beneficiarnos. La Interpol estará confusa durante semanas. Y bajo nuestra dirección continua, la gente terminará aviniéndose. Después de todo, apostamos por el largo plazo. Eso nunca ha cambiado. ¿Eso crees? ¿Debo recordaros a todos lo mucho que nos hemos desviado del rumbo? El incidente aún... ¿Es posible que estos sean los Illuminati? La sociedad. La situación es peor de lo esperado. Y cada día se vuelve más inestable. No podemos tolerarlo. Para asegurar el éxito de nuestra misión, debemos eliminar a todos los elementos perjudiciales. Nadie te lo discute. Pero déjame volar a Nueva York y evaluaré la situación personalmente. Ya podríamos tener los votos necesarios para aprobar la ley de restauración humana. Muy bien. Stanton, acompáñalo. Tal vez necesitemos ejercer presión financiera, además de política, para silenciar a los que se opongan. Procede. Elizabeth, contactaré contigo. No saldrá bien, Lucius, ni con el dinero de Dow. Sabes que Rand encontrará hombres débiles e inútiles en Nueva York. Y como Nathaniel Brown sigue siendo un factor desconocido... Por supuesto. Por eso hemos dado luz verde a nuestra estrategia alternativa. Has hablado mucho en el pasado, Page. Es tu oportunidad de cumplir. Todo está en orden. Podemos empezar cuando quieras. ¿Son seguras tus comunicaciones, Bob? Ya no parece tener ojos en todas partes últimamente. Él y su colectivo Juggernaut. Ya no dará problemas. Ya me he encargado. Dubái puso los cimientos. Es hora de llamar la atención de todos. Page, activa la célula durmiente. Sabía los putos Illuminati. Hijos de puta. Vigilando el mundo. Konečná stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. No le hemos podido ver la cara a James en un momentillo, ¿eh? Vale, esto también lo enseñaron en un gameplay hace nada. Creo que fue el gameplay de la Gamescom. Lo siento. Curva. Maldito tuercas. Mira por dónde andas. Deje que le ayude con esto, señora. ¿Señora? ¿En serio? Podría haber dicho cariño. ¿Recibiste mi mensaje sobre Dubái? Sí. Me alegro de que estés bien, Alan. Esa emboscada tenía mala pinta. No es algo que tuviese previsto, eso seguro. ¿Alguna idea sobre qué? Estoy segura de que tu grupo de operaciones averiguará algo. Y de que no coincidirá con lo del colectivo Juggernaut. Para empezar, ¿no es algo extraño que Interpol enviase a tu equipo, el equipo de Praga, a Dubái? Miller dice que estaban improvisando. Informes de la última hora. No había más equipos disponibles. Ya, claro. Eso es mentira.
démonos prisa. El colectivo ha estado vigilando todas las divisiones del grupo de operaciones desde que entraste tú en el mar. Tienen un equipo en Oman. Habrían estado allí mucho antes. ¿Y por qué nosotros? No lo sé. Si el grupo de operaciones es una fachada Illuminati, como sospechamos, no tiene mucho sentido enviarlo a una emboscada. Un minuto, ¿vale? Aquí está el oficialmente. Aukube, si prestessi papiri. Si prestessi papiri da inspekcji. No montes un muro. No lo haría ni en sueños, Alex. Te juro que la cosa ha empeorado estos días. Todos miran por encima del hombro, temiendo que vayamos a atacarles de nuevo. Alguien lo hará. Si tratas a las personas como animales, se acabarán por comportarse como animales. Lo dices como si no pudiésemos hacer nada para evitarlo. Ya lo intenté hace 2 años. No salió muy bien. ¿Entonces qué? ¿Sugieres que nos rindamos sin más? ¿Que ganen el odio y los prejuicios? Y una mierda. Digo que solo puedo perseguir a los enemigos que veo. Debo detener a los causantes de esto, a los que juegan en bolsa con el poder. Pensaba que lo sabías. Lo sé. Tú, yo, el colectivo Juggernaut, todos tratamos de detenerles. Pero no podemos hacer la vista gorda. Ayúdame a detenerles. Compórtate, fuertes. Es increíble que hagas eso. Te lo has buscado, ya sé. Comparta tus palabras. No veis esto más difícil de lo que ya es. Odio esta ciudad. Vamos. Si tienes razón respecto a lo de Dubai, que los Illuminati querían que tu equipo fuese testigo, debemos averiguar por qué. ¿Quién dio la orden de movilización? Probablemente vino de alguien por encima en la cadena. Eso no impide que esté en el ajo. ¿Conoces el SRN? Subred neuronal. Los directores del Geo-29 lo usan para planear operaciones y comunicarse internamente. ¿Qué es esto? Un chip espía. Un dispositivo de escucha a medida diseñado por Yano para que quepa en la placa base del SRN. Ah, el esquivo Yano, líder de los ciberactivistas. ¿Conoceré a ese tipo algún día? Tal vez. Ahora mismo concéntrate en Miller y encuentra el modo de acceder a la placa base de su SRN. ¿Sabéis quién nació? ¿Quién nació con Z? El tío que, si recordáis un poquito atrás, había un tío con una capucha amarilla que se tapó un poco al pasar por el lado nuestro, no lo mencioné, pero ese tío seguro, porque además salí en la cinemática del trailer, sí. De los primeros trailers. Sí. Seguro que ha sido ese. Significa que se pone serio. Qué puta cinemática tan larga. Madre mía, pero este episodio, ¿qué pasa? ¿Solo cinemática o qué? ¿En serio? 30 horas después de la estación de tren. Aquí al menos ya empezamos a movernos, ¿eh? Que esto también lo recuerdo de la cinemática.
Encendido. Mierda. Puñetazo a través de esa pared. ¿En serio? Soy Adam. Hola. Tienes mala pinta. ¿Qué tal estás? Un poco dolorido, pero estoy bien. ¿Tú qué tal? Ah, sí. Sí, estoy bien. He estado peor. Dios, es jodido pensar eso, ¿eh? Oye, Alex, mis sistemas funcionan mal. Debo arreglarlos. Si quieres verme o... ¿Qué? No, 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 estoy bien. Tú cuídate. Soy una chica dura. Dame un toque cuando vuelvas a estar en forma. Muy bien, lo haré. Nos vemos. Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Deus Ex Mankind Divided. Y como recordaréis, en el último episodio jugamos la misión de prólogo enterita, 45 minutos, que en realidad fueron casi 55 minutos de vídeo, lo cual tuve que cortar un montón para que el vídeo no me durase tanto. Hackeo. No, hombre, para que el vídeo no me durase tanto, como digo, al final me acabo durando 45 minutos, que me sigue pareciendo mucho. Piezas de fabricación, vale. Y estamos de vuelta a la habitación. También he iniciado el vídeo con una cinemática que también grabé en el episodio anterior, pero que decidí cortar porque ya se estaba alargando más de la cuenta. Y la que os habré puesto al iniciar esto, que simplemente vemos a Dungeon se reuniéndose con alguien del equipo de... no antiterrorismo, pero sí de, digamos, la resistencia por los aumentados, quiero decir. Y esta vez estamos en el piso, que nos encontramos malheridos tras la explosión de la estación de tren. Probablemente sea este lo que yo mencioné en el primer episodio, el momento en el que nuestro personaje se acaba reiniciando. ¿Veis? No puedo acceder a las mejoras. Este es el momento en el que el personaje se reinicia. He visto algo aquí, esto. Mira el tío. Libro electrónico. Puesto que si no te intenta convencerte de que no haga lo que estás planeando hacer, se me ocurrió que al menos podía evitar que te mataran demasiado rápido. Al fin y al cabo, por eso me pido yo constantemente, ¿no? Entonces, ¿dónde están los datos que he recopilado? Enlaces que pueden apoyar o no a tu teoría de unos individuos extremadamente ricos porque han manipulado acontecimientos. Quizás yo encuentro... ¡Pritchard! Vaya, Pritchard. Congreso pensado para convocar a la audiencia sobre aumentado. La audiencia suspende cuando un ataque terrorista contra Sarif Industries se cobra la vida de investigadores, activistas humanos. Dios. ¿En serio? Ah, no, espera, que eso creo que va. Informe de la ONU. A ver. Creo que es lo mismo. Sí, es lo mismo todo. Todo es lo mismo. Vale. Vale, si queréis leerlo, le dais al pausa en un segundo y lo leéis, porque yo desde luego no tengo ganas de leerlo. Si lees esto, Bratán, significa que te ha llegado nuestro paquete de bienvenida. Bien, ya sabes qué marca hacer si necesitas contactar con nosotros. Memoriza los lugares y úsalo como moderación. Lo utiliza siempre con otras personas. Hoy día la pleto contactará contigo y ya la conoces. Es la española que lleva una gran pistola en Detroit. Es serio, se puede confiar en ella y hace muy bien su trabajo. Le daremos documentos falsos y un trabajo en Ledef Global. Creemos que necesitarás a alguien fijo que te cubra las espaldas. Mejor que lo haga, Bratán. Así, aún no te fíes de nosotros, pero sabemos que el Go... ¿Eh? Esta es la aplicación Go de Deus Ex. También ha sacado una versión Go. Descubre cómo acabaremos juntos, como hicimos con Bell Tower. Q. ¿Malik? No. No sé quién es. Libro electrónico y nada más. ¡Ey! Esto. Mantene para ver entrada. Esto me he descargado la aplicación, pero obviamente ahora no voy a pararme a hacerlo. Pero me he descargado la aplicación y cuando corte el vídeo, pues me pondré a cotillear a ver para qué sirve eso. Otra cosita, y que no la he cambiado aquí porque no me ha dado tiempo a rejugar lo que ya he jugado del juego. Y es que voy. No sé, por escuchar algo. Y es que voy a... Me cago en el camión de al lado, el hijo de puta. Míralo. Le veo la pala desde aquí. Y es que... Mira, medicamentos. Vamos a robar nuestro propio apartamento. Hipodérmico, la lavadora. ¿Usar? Mira, vamos a gastar luz. ¿Puedo? ¿Puedo duchar? Puedo hacer... Es verdad, esto también lo enseñaron en el vídeo. Podemos hacer de todo aquí en el pisito de Adam. Me siguen pareciendo raros los pies. Que es como si llevara tacones. ¿Por qué no tiene...?
¿Por qué no le han puesto esa parte del pie? De la planta. No sé. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, a partir de este episodio ya no, porque no me da tiempo. A partir del tercer episodio pondré el juego en dificultad difícil. Lo puse lo que viene siendo la dificultad normal. ¿Ya? Espero que no se oiga mucho. Si no, me voy a cagar en mucha gente. En este episodio no me da tiempo, como digo, pero lo pondré a partir del tercer episodio, que es ponerlo en el juego en difícil. Porque me he dicho, mira, ya que vamos a jugar a un juego, vamos a jugarlo bien. Y quiero hacer la parte. ¿De quién? David Sally. Reprodúcelo. Adam, soy David. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero después de lo que pasó ayer en Praga... Mira, hijo, no sé por qué no has llamado en estos dos últimos años, pero la vida es muy corta. Pronto me iré a Londres. Bueno, llámame. ¿Has guardado su número? Sí, Adam. Activa tu sistema televisor. Vale, David Sharif. Supongo que habremos acabado muy de malas con él. No creo que la relación entre... Es que no sé si suena el puto camión de fuera o es el juego. Y no quiero que moleste. Armarito. No me iba a coger el... Esto sí. Eso sí que son piezas. Ay, coño, que me he equivocado el botón. El uno vacío, vaya. Dinero en la cajonera, uno no sabe por qué. Mierda, no puedo agarrar el frigorífico. Me he vuelto débil. Mi propio ordenador. Correo. Una pregunta para ti de Christian Jarreau. Prueba por necesidad, está sumido un montón de papeles y francamente... Vale. Daron Hugh, acronym. Parada, ¿y enseguida la gabardina? Especificaciones para la gabardina. Como hablamos, estará terminada en 10 días laborales y se miraron por correo urgente. Ah, me van a mandar mi propia gabardina. Toma ya. Peter Chang, no sé quién eres. Si descanso, pues, no tengo ni idea. Para el menos el Go29, no dejes que la mente porque te engañes. Todo honesto, todos somos. Sé lo que estamos hablando. La contraseña de tu oficina. Era el nombre del grupo cuya camiseta llevaba. Área, aquella vez que la vimos. Esa es la que te aparece. Te juro que no interesa ni enigmático. Es una medida de seguridad. Vale, y esto es conversaciones, ¿puede ser? Hola, dueño del hogar. Elige el tipo de ajuste que desea cambiar en el menú. Panel de la pared. Como quieras. ¿El de tele? Uy. Lo que me interesa a mí es tener... Dardo tranquilizante y munición para el... ¿Para el qué? Munición de dardo aturdidor. Munición de... ¿Qué tiene que ver uno con lo otro? Vale, me llevo este. Quiero saber si podría yo meter dentro ahí cosas. Ves que tengo los espacios llenos. Vacío. Yo quiero meter cosas ahí. Yo no sé cómo puedo hacerlo. No lo sé. Aquí podríamos interactuar con la tele y ver la televisión y un par de cositas más, pero no vamos a pararnos a esas cosas. ¿Dónde pone...? Vamos, mi objetivo tiene que ponerlo por algún lado. Por la radio por ahí. Cerveza Daitan. Pero no vamos a pararnos a ver la tele. Lo que vamos a pararnos a hacer es irnos. Que si no me equivoco, es lo que tenemos que hacer. Al final tendré que informar algo. Primero aclararé mis ideas y me encargaré de mis heridas. Vale, pero después de una ducha daño mi sistema, pero no me parece importante. Después de una ducha lo sabré. Pero si ya me he duchado. Ya me he duchado. ¿Estás contando? Vaya calipajo que le tira el micro. Voy a cortar un momento para interactuar con la tele. Yo que sé, a lo mejor eso es lo que hay que hacer. Mira, podemos... vamos a llamar a Sharif, a ver qué pasa. Adam, gracias por llamarme, hijo. Sharif, he oído lo de la bomba de Praga. Está en las noticias. ¿Han herido a alguien cercano? Ya me conoces, tiendo a ser reservado. Me sorprende que sepas que estoy aquí. La Interpol me llamó cuando pediste el trabajo. Formaba parte de sus comprobaciones. Te di una recomendación de primera. Gracias. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Caray, Adam. Sé que he hecho algunas cosas cuestionables en el pasado, pero han pasado muchas cosas en estos dos años. ¿Para los dos? Es verdad.
Por si sirve de algo, me alegro de que escapases de Pankaya. Gracias. No fue fácil, como imaginarás. Estaba a las puertas de la muerte cuando los equipos de rescate me sacaron de entre los escombros. Y mientras los médicos me curaban, mi empresa se desmoronó. No podía hacer nada para evitarlo. No desde la cama de un hospital. Oí que Tai Young Medical lo compró todo. Era la única corporación biotecnológica que podía después del incidente. Nuestras patentes, la tecnología, todo. Bueno, a veces un sueño debe morir para que otro surja de sus cenizas. ¿Hace poco has hablado con Pritchard? Frank, de todos nosotros creo que es quien menos ha cambiado. Seguramente te dirá que no había nada de él que cambiar. Seguro que sí. Pero cuando el mundo se transforma como ha hecho el nuestro, la gente tiene que adaptarse o se queda atrás. Ahora Frank va por libre, pero sigue trabajando en seguridad informática en Detroit. No sé si lo dejará alguna vez. ¿Has sabido algo de Megan? Después de lo que pasamos, pensé que seguiríamos juntos. Pero ya sabes que siempre quiso estar en la vanguardia. No veía ningún futuro en Detroit, así que se marchó a Versalife. ¿Se fue a Hong Kong? San Francisco. Tienen un laboratorio de investigación allí llamado Roca Seca Beach. Seguro que lo habrás visto en las noticias. California, ¿eh? Me pregunto si se lo dijo a su madre. ¿Quieres un consejo, hijo? Bórrala de tu vida, porque estoy seguro de que ella nos ha borrado de la suya. Tu mensaje decía que ibas a Londres. ¿Un viaje informal o es por ese nuevo sueño? Voy a reunirme con el grupo Santo, Nathaniel Brown y sus inversores. ¿Santo? Construyeron el complejo Utulek, el gueto aumentado de Praga. ¿Por qué te reúnes con ellos? Brown tiene grandes planes. Quiere centrarse en soluciones reales, ideas con visión de futuro. ¿Has oído hablar de la iniciativa Buen Puerto? He oído hablar de Rabia, la ciudad amurallada para aumentados que él y su empresa construyen en el desierto. Rabia es solo una parte. Hablamos de arqueologías autosostenibles y energéticamente eficientes que se pueden replicar en cualquier lugar de la Tierra. Ciudades construidas por y para aumentados. ¿Donde perdura el sueño de la evolución humana autocontrolada? A lo mejor ahora no lo parece, hijo. Pero algún día superaremos lo del incidente. Y cuando eso ocurra, estaremos preparados. Me alegra saber de ti, Adam. Nunca he dejado de preocuparme por ti, ¿sabes? Lo de la bomba de ayer. No has llamado para hablar de la bomba. Tu pregunta. No es nada, de verdad. Solo necesito una firma para acabar con el papeleo de la bancarrota. ¿Necesitas mi firma? Al parecer hubo una especie de lío burocrático por eso de que estuvieras legalmente muerto un año. Aunque lo pagábamos nosotros, el apartamento de Detroit estaba alquilado a tu nombre. Vale, mándame el papeleo. Gracias, Adam. Te lo agradezco, de verdad. Adiós, Sharif. No sé si volvemos a ver a Sharif durante todo el episodio. Es que me raya porque me dice que me tome una ducha, pero ya me he duchado. Por cierto, voy en bolas. Ay, ay, ay. Vístete. Y se quita las gafas, por cierto, por fin se quita las putas gafas. A saber algo de ti, por fin, agente. ¿Estás bien? Siento la baja. Iré a la oficina en cuanto pueda, pero mis aumentos se dañaron por el ataque. Necesito que los revisen. Claro. Tenemos mucho. ¿Te imaginas que robo adelante, es? Jensen. Te veré cuando vengas. Ay, ¿qué? Doctor Kohler, ¿te imaginas? Una visita. Jensen, mi prodigio tecnológico favorito. Vale, tío. ¿Qué te parece mañana a eso de las...? Oye, ¿y ahora qué tal? Ahora es buen momento. ¿Ocurre algo? Hay unos tíos en mi librería. Unos matones cabreados de los Edvari. Así que, si no quieres una masacre justo después de un acto terrorista... se corte. La principal no es la opción más pacífica. Hola. ¿Eres la tienda de aquí? ¿Quieres armas, eh? ¿Quieres armas? Podría estar interesado. Yo vendo armas. En la tercera planta de mi piso. Compra algo. Dios, te voy a meter un puñetazo en la boca como no use otra cosa que más de dos palabras. Como no usen los artículos, cabrón. A ver, las tiendas de este juego. Armas, consumibles, piezas de fabricación y munición. Consumible. ¿Hablamos de paquetes de praxis? Sí, 10.000 pavos, chaval. No me tiráis. ¿Y las armas que tienes?
sistema, miras, fusil de combate, pistola y escopeta táctica. Son las mismas armas del 1, joder. Me gustaría que variara un poco más eso. A ver, ¿yo qué tengo para venderte? Munición del tifón. Esto te lo voy a vender, las 3. Sí. Saltar al máximo. Ahí. Te las voy a vender porque no las quiero para nada. Granada de humo, tampoco creo que me sirvan para mucho, así que la voy a vender también. Microbomba hidráulica, granada de gas, pistola. Le voy a vender un... este, el fusil de combate. Me ocupa mucho espacio esa puta mierda de ahí. Y el vodka, o whisky, o lo que sea. Vale, ya está. Fuera. ¿Esto es Ajunya? ¿Qué? Ahora mismo no. Ande, calla. Por cierto, me cambié la gabardina, pero sigo... Dios, que te meto un puñetazo mecánico en la boca. ¡Buh! ¿Te imaginas? ¿Y le robo? Todo lo que necesitas. Sí. Lo que tú digas. Vámonos para abajo. Esto ya fue del primer gameplay real que enseñaron del juego, in-game y todo. Uníos a la máquina. Es el amanecer de una nueva era. Ajá, yo que me alegro por vosotros, compañeros. Pero tengo que irme, que tengo prisa. Esos micro lags al cambiar de zona. ¿Vosotros qué vendéis? ¿Droga? ¿Yonki? ¿Puedo hablar con él? ¿Mejores precios de Praga? Si no te dedicas a los perritos. Mira, porque así reduzco gastos fijos y repercuto. Muy emprendedor. Di que lo digas. ¿Qué tiene? Bueno, pues... ¿Qué información? Bien. ¿Y a quién no? Pero eso solo lo... No tengo. Lo siento, no hay... What? ¿Qué tipo de información me puede vender hippie? Vale, pues lo típico, que un juego recién salió te crashé por hablar con un tío. Y ahora, si no me equivoco, tenemos este. Si voy por aquí, ¿me pillará también? Mira, es que lo voy a hacer para que lo veáis. Si voy por aquí, la tía esta me detiene. Me pide los papeles. Permiso, vale, documento de autoridad, pase temporal, cupón de viaje y o certificado de autenticidad. Antiguamente solo pedíamos la identificación. Los viejos tiempos ya pasaron. Nunca había visto uno de estos. Nivel naranja. ¿Eres una especie de mala bestia? Solo alguien con un trabajo que hacer. Y las herramientas para hacerlo, evidentemente. Pasa. En la versión inglesa, esta tía, es que lo recuerdo perfectamente porque vi un par de veces el tráiler, el gameplay de unos 20 minutos, teníamos mala hostia, me lo estaba diciendo de muy malas maneras, como, dame todo esto, y como diciendo, cuando lo de los tiempos que ya han cambiado, y yo, perdona, pero los tiempos ya han cambiado, es como más serio, esta tía es más simpática en español. Me han derribado el toro de ahí, ¿un toro? Bueno, coño, una persona. De toda persona va un cacho. ¿Puedo mirar? No. No puedo mirar. Cuidado con la alarma. Vale, tenemos que venir aquí dentro, pero hay un tío que nos va a decir Nanai. La tienda ha cerrado, Jobab. Función privada. Este barrio. Vaya, podía liarme a tiros con él, pero obviamente pues vamos a buscar un camino alternativo. Vale, por ahí tampoco puede ser. Pero ir por aquí tampoco puede ser. Solo quiero revisar tu documento. Vale, o sea, creo que por ahí arriba se puede ir, ¿no? Puede... Ah, sí, esto fue lo que vimos en el vídeo. Ir por aquí arriba. Era por aquí arriba. Wow, ¿qué le pasa al control? Ahí, ¿veis el plataformeo puro? Esto es plataformeo de sigilo. Vale, por aquí. Vale, no quiero pararme mucho a recoger cosas porque, como digo, yo voy a rehacer esto más tarde. ¿Y ahora? Ah, por aquí. Voy a rehacer esto, pero en nivel difícil y como que ahora mismo, pues no quiero darle mucha candela a la exploración porque luego voy a tener que repetirla. Así que mejor ni siquiera cojo eso porque además voy a terminar el vídeo en breve, así que... Peligro, vale, estamos en una zona roja. Esto es a lo Assassin's Creed. Entramos en zona roja. Vale, el rifle francotirador tiene balas, ¿no? Vamos a ponerlas todas. Lo tenemos, no podrá escapar. Vale, tengo nanovisión o algo. Tengo
Tengo, vale, perfecto. Los aumentos me funcionan perfectamente. Un tío allí pegando tiros. Ahora tenemos varias opciones, ¿no? La de entrar a saco y liarnos a tiros con todo. Entrar en sigilo o entrar por una especie de pasadizo secreto. Fueron las opciones que nos enseñaron en el... en el gameplay trailer. Cuidado, coño, Jensen. Qué puta. ¿Es posible que esté fuera la puerta? Vale, piratea. Puto camión, rápidamente. Tenemos que piratear rápidamente. C. Este, ¿por qué este es oscuro? ¿Qué dice? Wow, ¿qué ha sido eso? ¿Me han pillado o no? Mira. Ahí. Vale. Está liando tiros con cualquier pared. Así que vamos a acabar aquí el episodio, gente, porque además están con las horas al lado y no quiero que estorbe esto mucho más. Ya para el siguiente episodio esto estará en nivel difícil y habré limpiado esto un poquito para que no sea tan pesado. Así que, gente, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis votarlo si así ha sido. Y nos vemos en el próximo episodio de Deus Ex Mankind Divided. Iba a decir Human Revolution, pero no. Adiós.